No. Pudimos hacer nada. Entiende. No, lo siento, no pudimos hacer nada. Esta es la historia de un hombre llamado Frank. Frank es un joven de 26 años, amable, tímido, tal vez un poco despreocupado, pero responsable y trabajador. Como todos los días, se levanta a las 8 de la mañana en punto, como es su rutina, y se prepara para sus actividades del día a día. Se levanta, observa su reloj y se dirige, aún somnoliento, al baño. A pesar de vivir solo, es un hombre que comprende la importancia de la higiene personal y se lava el rostro para ayudar a su cuerpo a despertar. Luego de arreglarse, Frank considera que la mejor forma para comenzar el día es bebiendo una buena taza de café, por lo que se dirige a la cocina. Al parecer, Frank se distrajo al ver algo en la sala que, por alguna razón, llamó su atención. Mientras observa la sala, Frank da con una fotografía que está tirada en el suelo. La voltea y en la imagen se ve a él junto a una mujer. De pronto, una serie de imágenes aparecen frente a sus ojos. Imágenes de él junto a una joven. Frank sostiene la fotografía con manos temblorosas. Se encuentra de rodillas en el suelo, agarrándose la cabeza y con expresión de angustia. Ya que aún no ha podido disfrutar de su café del día, Frank entra a un establecimiento pensando en comprar algo que agrade a su paladar. Luego de obtener su orden, Frank paga y se marcha a realizar el resto de sus actividades cotidianas. Por eso, Frank descubre que, sentada en una mesa al otro lado del establecimiento, está la mujer de sus visiones. Frank, ¿me estás escuchando? Dije que no hay nada más que hacer aquí y que debes marcharte. No. ¿No? ¿Me estás cuestionando? Jamás me habían hecho eso. Frank, haz lo que te digo. Continúa con tus cosas y vete. No quisiera que te ocurra algo. ¿Me escuchas? ¿Y qué ganaste con eso? ¿Qué importa esta mujer? No nos ayuda en nuestro diario vivir. Enfócate en ti mismo. Además, ella te está ignorando. ¿Para qué querrías acercarte? ¿Para qué preguntarías?
quién eres. ¿De verdad no lo sabes? Entonces tal vez es mejor que sigas así. Porque hay verdades que duelen más que la muerte y recuerdos que es mejor olvidar. ¿Ves? De nada te sirve perseguir fantasmas del pasado. Si de todas formas nosotros vivimos el presente, estarás mejor así. En el fondo, Frank sabe que eso es lo mejor. Que si quiere continuar con su vida, solo debe olvidar a esa chica. Olvidar el pasado. Y solo vivir el presente. El aquí y el ahora. ¿En serio te irás tras ella? ¿No has aprendido nada? El pasado duele. La verdad es absurda y cruel. ¿Por qué no puedes seguir viviendo tu vida como cualquier otro día? ¿Cómo has estado haciéndolo todo este tiempo? ¿Por qué no olvidas? Tal vez, pero al menos yo decidiré eso. Te vas a arrepentir de esto. Acepto. ¿Seguro? ¿Seguro?